El trabajo inteligente tiene sus orígenes en el modelo de Smart Working del Reino Unido. Desde allí tomamos algunas lecciones que adaptamos al contexto colombiano, al contexto bogotano, aquí en la Secretaría Distrital de Gobierno, y del cual definimos cuatro componentes: el componente de personas, espacios, tecnología y sostenibilidad. En componente de personas tenemos todo lo relacionado con la productividad, el bienestar, la motivación de nuestros trabajadores. En el de espacios, la adecuación de los lugares donde trabajamos para que sean más de colaboración, de concentración, de reunión, dependiendo de lo que requiera nuestro equipo en cada uno de sus frentes. El de tecnología, para sumar cada vez más instrumentos tecnológicos que nos permitan comunicarnos mejor, trabajar mejor de manera conjunta, colaborativa, responder mejor ante las necesidades y ante la virtualidad y distancia que tenemos ahora con compañeros o con jefes en el día a día. Y por último, la reducción de la huella ambiental, que es el componente de sostenibilidad. Tenemos unos resultados muy importantes hasta el momento en la estrategia de trabajo inteligente. En el componente de personas ya hicimos una caracterización de todo nuestro equipo de trabajo con una encuesta que estamos midiendo periódicamente para ver cómo evolucionan las percepciones, las emociones de todos nuestros funcionarios y podemos ir transformando el modelo. También definimos una metodología para medir la productividad, que son los OKR, objetivos y resultados clave, que sabemos utilizan en buena parte de las empresas más innovadoras del mundo y que queremos adaptar a lo público y aquí a nuestra Secretaría de Gobierno. En esto ya hicimos un piloto que salió muy bien con la Dirección de Talento Humano y con la Alcaldía Local de Suba. Tenemos los resultados y nos vamos hacia el segundo semestre para ampliarlo con el resto de la entidad. También tenemos allí una estrategia que lanzamos de innovación, en la que invitamos a buena parte de nuestros colaboradores, conformamos dos equipos, hicimos un primer reto de innovación para buscar soluciones, prototipos innovadores frente a las problemáticas que teníamos en el trabajo del día a día. Esto logramos finalmente hacer un evento de innovación, premiamos a los tres mejores, el primero logró un acompañamiento con Amazon a su prototipo y los dos siguientes van a ser acompañados por la Secretaría de Gobierno para seguir avanzando. También tenemos ya un espacio constituido, llevamos 12 sesiones que son los viernes inteligentes, en los que formamos las habilidades blandas de todo nuestro equipo en temas de liderazgo, de innovación, de comunicación efectiva, de presentaciones efectivas para que cada día sigan estimulando esos nuevos conocimientos. En el componente de espacios tenemos ya un resultado concreto en el primer piso aquí del Palacio del Líbano, donde hicimos una adaptación con base en el modelo de trabajo inteligente para nuestras inspecciones de policía, con un modelo compartido donde pueden estar todas las personas, todos los inspectores que requieran, pero además con una muy buena atención al ciudadano. En el componente tecnológico implementamos una herramienta clave que son las VPN, que nos permiten trabajar desde casa de manera remota pero segura, garantizando todos los criterios de seguridad para la entidad y para el funcionario. Ya la tenemos instalada en más de 100 computadores de las diferentes personas que trabajan con nosotros en la entidad. También creamos un software de reserva de puestos para que cuando las personas empiecen a volver aquí a la Secretaría, ya lo puedan hacer mediante una reserva, podamos tener control de afuero, pero además que sepamos que los puestos no son de nadie, los puestos son de todos, tenemos escritorios libres y podemos compartir de una manera más efectiva el espacio. En el componente de sostenibilidad ambiental también tenemos una medición ya realizada de la huella ambiental que deja cada uno de nuestros colaboradores, que mediremos posteriormente con la implementación cada vez más fuerte de nuestro modelo para ver cómo cambia esto. Hemos implementado prácticas también de medios de transporte alternativos. Nuestros biciusuarios son las bicicletas que tenemos aquí de la entidad para que los puedan utilizar y se transporten cada vez más de esta manera.